Buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidas a esta clausura del proceso de fortalecimiento de Podemos. Hoy es un día muy hermoso, muy emocionante. Es para mí un orgullo estar con todas vosotras, con todos vosotros, y estar además en este acto tan hermoso con compañeras a las que quiero tantísimo, que están aquí arriba en el escenario, también ahí abajo. Muchas gracias, Javi, Martina, Noemí, Conchi, Pablo. Y sobre todo, quería darle las gracias por estar hoy aquí también a Irene Montero, una compañera. Una compañera que ya lo sabéis muy bien, a la que quiero mucho, que es una de las mujeres más valientes, más generosas, más inteligentes que he conocido, que no solo ha sido la mejor ministra de Igualdad que hemos podido tener las mujeres en este país, sino ante todo es exactamente la ministra de Igualdad que necesitamos las mujeres en los próximos años en España. Y mirad, hoy es un día muy importante para Podemos y un día muy importante para mí como secretaria general, después de que el 16 de septiembre os propusiera, aquí mismo, abrir un proceso de reflexión colectiva para redefinir nuestra hoja de ruta en esta nueva etapa que se abre a partir de las elecciones generales del 23 de julio. Una vez más, la respuesta de la militancia de Podemos ha sido espectacular. Yo no tengo palabras suficientes de agradecimiento, compañeros y compañeras, a la respuesta que siempre los y las militantes de Podemos nos dais. Más de 5.900 militantes que habéis participado en los más de 30 encuentros autonómicos, militantes, en todo el territorio de nuestro país. Más de 2.000 enmiendas que han llegado al documento político, de los cuales hemos incorporado más del 80%. Ha sido un ejercicio muy tedioso, ha sido un ejercicio muy largo, y por él quiero darle las gracias a Lilith Bestringe, nuestra secretaria de organización, y el equipo que ha coordinado. Pero creo, Lilith, que ha merecido la pena. Algunos piensan que la participación y la democracia son palabras vacías, palabras que quedan muy bien en un discurso, pero que luego son incapaces de llevar a la práctica. Nosotras en Podemos nos creemos la democracia, nos creemos la participación, y por eso vamos a seguir impulsando siempre procesos de participación y de democracia internas que nos fortalezcan como organización. Pero es que esta semana también hemos abierto una campaña de donaciones en las cuales en menos de 24 horas recaudamos más de 60.000 euros, compañeros y compañeras. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! No el dinero recaudado, sino que la militancia y los simpatizantes de Podemos tengan tan claro, que quien paga, manda. Y que en Podemos manda la gente, compañeros y compañeras. Manda la gente. Y eso es fundamental, porque nosotras tenemos la suerte de poder ser ministras del Gobierno de España debiéndonos única y exclusivamente a la gente decente de este país, compañeros y compañeras. A nosotras no nos puede llamar ninguna gran empresa ni ningún banco de este país para que hagamos lo que nos dicen. ¡Qué orgullo! Y eso es gracias a vosotras y gracias a vosotros. Y por si fuera poco, hoy puedo anunciaros que casi 31.000 inscritos e inscritas han participado y han ratificado la nueva hoja de ruta de Podemos, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por haber respaldado mayoritariamente una nueva hoja de ruta en la que decimos muy claro que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y, sobre todo, cuando haya respeto a Podemos, con primarias y sin vetos. Basta de faltarle el respeto a Podemos.
Quiero daros las gracias de corazón porque realmente ha sido muy emocionante conseguir esta participación y que haya tanta gente en nuestro país que sabe que Podemos es una fuerza política imprescindible en el sistema político de este país, que necesitamos un Podemos fuerte para seguir llevando las transformaciones sociales, políticas, feministas, económicas, más lejos que nunca antes. Porque, compañeros y compañeras, no nos temen por lo que ya hemos hecho, nos temen por todo lo que nos queda por hacer. Y creo que eso es importante, mandar ese mensaje en el día de hoy. Y gracias también a todas las que habéis visto claro que teníamos que frenar en seco la operación que lleva en marcha estos dos últimos años. Una operación que tenía por objetivo sustituir a Podemos por una izquierda servil al régimen. Que no moleste al poder económico, que no moleste al poder político. Nosotras, compañeras y compañeros, no somos ese tipo de proyecto político y, ante todo, no lo queremos ser. Además, creo que en estas semanas ha quedado muy claro, que Podemos es imprescindible. Hay algunas cosas que si no las hace Podemos, no las hace nadie. Solo Podemos ha alzado la voz desde el primer momento para decir que lo que estamos viendo en Palestina ni es una guerra, ni es legítima defensa, es un genocidio, compañeros y compañeras, es limpieza étnica y lo que está haciendo el Estado de Israel es exterminar al pueblo de Palestina. Desde aquí y con toda nuestra fuerza quiero decirle al presidente del Gobierno que sigamos el ejemplo de Bolivia, de Colombia, de Chile, que rompamos inmediatamente las relaciones diplomáticas con Israel y que le digamos al señor Netanyahu que es un asesino y es un criminal de guerra y que no queremos tener absolutamente nada que ver con él. Sigamos el ejemplo de los sindicatos belgas que han dicho claro que no quieren descargar armamento con destino a Israel, que esas armas están manchadas de sangre de niños y de niñas palestinos, de mujeres embarazadas, de heridos como ayer que estaban evacuando a Egipto. Es una vergüenza, compañeros y compañeras. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Pero, compañeros y compañeras, está muy bien alzar la voz, pero yo quiero que hagamos más. Por eso quiero pedirle desde aquí al presidente del Gobierno que dejemos de comprarle armamento a Israel. El dinero de esos beneficios está manchado de sangre, compañeros y compañeras. Sirve para el exterminio del pueblo palestino. Solo en el año 2023 España ha comprado armamento y material militar a Israel por 300 millones de euros. Hay prácticamente comprometidos 700 millones de euros más en armamento para los próximos años. Dejemos ya de una vez de comprar armamento a Israel. No con nuestro silencio, compañeros y compañeras. No con nuestra complicidad. Ya está bien. Ya está bien. Y mirad, estoy leyendo la autobiografía de Federica Monseni, os la recomiendo mucho, y cuánto se parece el peregrinaje de Federica Monseni con sus dos niños pequeños, su suegra, su padre anciano, bajo los bombardeos de los nazis en Francia, a lo que estamos viendo en Palestina hoy. ¿Cuánto se parece, compañeros y compañeras? Todos los pueblos del mundo que sufren son nuestros pueblos, compañeros y compañeras. Tenemos que ponernos del lado de los derechos humanos. Tenemos que ponernos del lado de la democracia. Porque si no, hoy se lo están haciendo a ellos, pero mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Tengamos memoria. Ya pasó. A España ya la dejó tirada toda la comunidad internacional. No hagamos lo mismo. Apoyemos al pueblo de Palestina frente al Estado genocida de Israel. Y por último,
También quería compartiros una pequeña reflexión sobre estos últimos días y las negociaciones de la investidura. Creo que lo que estamos viendo manda una señal preocupante sobre los próximos años y la próxima legislatura. El Partido Socialista parece estar completamente decidido a conformar un gobierno en el que solo mande el Partido Socialista, en el que solo mande el señor Sánchez, en el que el PSOE haga y deshaga a su antojo. Esto, en mi opinión, además de ser un profundo error político, es de una enorme irresponsabilidad. Fijaos, compañeros y compañeras, que hasta los votantes socialistas tienen que reconocer en este momento que el motor de las principales transformaciones sociales, feministas, económicas, democráticas en esta legislatura ha sido Podemos. Podemos ha sido el motor de esas transformaciones. Sin Podemos no habría ley de vivienda, ni ley solo sí es sí, ni ley trans, ni nueva ley del aborto, ni plan corresponsables, ni escudo social, ni subida del salario mínimo, ni actualización del IPC a las pensiones. Todo el mundo sabe eso, compañeros y compañeras. Fijaos que siempre critican nuestras formas. ¿Sabéis por qué? Porque no pueden criticar ni nuestras propuestas ni nuestros logros. Necesitamos un Podemos fuerte en el gobierno. Porque si no, el gobierno nacerá lastrado. El PSOE sí estará muy cómodo, muy a gusto en un gobierno en el que manden solo ellos. Pero, por desgracia, las derechas han estado a punto de pasar. Y si no les paramos los pies, al final acabarán pasando. El gobierno, compañeros y compañeras, necesita motor Podemos. Y por eso vamos a decirles hoy muy fuerte a todos que Podemos está aquí y va a quedarse. Muchas gracias de todo corazón a las que habéis participado, a las que estáis hoy aquí abarrotando una vez más esta sala y sobre todo a las que nos ayudáis a construir esperanza. Sabéis que si vosotras estáis dispuestas a seguir, nosotras también. Os dejo. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Y en realidad por estar siempre empujando, construyendo y apoyando este proyecto colectivo que es Podemos. No es fácil hablar después del pedazo de discurso que ha hecho nuestra secretaria general, Ione Belarra. Estos días, la voz firme y clara de Ione Belarra ha sido la voz de millones de personas que se han levantado contra el genocidio que Israel está perpetrando contra Palestina. De millones de personas que no callan ante la hipocresía de unos gobiernos occidentales que están permitiendo ese genocidio. Y de millones de personas que están diciendo no en nuestro nombre. Gracias, Ione Belarra, por ser la voz de millones. Estos días, el mítico escritor Tariq Ali ha dicho que la única política occidental que ha atacado con fuerza a Netanyahu ha sido la ministra del Gobierno de España, Ione Belarra. Y ha reconocido que algo así no es habitual en la política europea. Efectivamente, lo que hace Podemos no es lo habitual. Lo que dice Podemos no es lo habitual. Lo habitual venía siendo una izquierda que no molestara demasiado. Una izquierda que ante las cuestiones geopolíticas y cuando estalla la guerra se pusiera detrás de la socialdemocracia y dijera que lo suyo eran las cosas del comer, con todas las comillas. Una izquierda incluso que celebraba que la OTAN viniera a su ciudad a celebrar sus cumbres. Podemos no es así, lo sabemos bien. ¿Sabéis por qué? Porque Podemos no espera que las cosas no molesten para decir la verdad. Por eso no somos así. Y por eso hemos sido, yo creo que la única fuerza que estos días ha dicho que hay que llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional y que hay que cortar relaciones con el Estado terrorista de Israel, como han hecho los gobiernos dignos de América Latina. Mirad, puede que Podemos sea una anomalía en la política española e incluso en la política europea y que por eso
hayan hecho todo lo que han hecho contra Podemos. Esta semana mismo hemos conocido nuevos WhatsApps que demuestran hasta dónde llegaron las cloacas. Periodistas corruptos que se coordinaban con el Ministerio del Interior del Partido Popular para publicar periódicamente informaciones falsas sobre Podemos e intoxicar a la opinión pública. Un Ministerio de Interior del Partido Popular que incluso investigaba ilegalmente las cuentas de nuestro candidato Pablo Iglesias. Contra Podemos ha valido todo en este país. Como éramos una anomalía, como no éramos lo habitual, había que aplicarle a Podemos el estado de excepción y suspender las reglas más básicas de la democracia con nosotros. Sin embargo, aquí estamos, una vez más, en pie. Y si hemos aguantado, quizás sea, ya empiezan a pillarlo, que Podemos es algo más que sus dirigentes y sus representantes públicos. Podemos es un movimiento real, un proceso histórico para democratizar el Estado español de abajo arriba. Y también quiero hoy reconocerlo. Cuando han llegado las encrucijadas, cuando las cosas se han puesto feas, hemos tenido una militancia que siempre ha acertado. Fue la militancia de Podemos la que desarmó el pacto de Sánchez con Rivera en 2016. Fue la militancia de Podemos la que aguantó todas las presiones habidas y por haber en 2019 y conquistó colectivamente el gobierno de coalición. Y es la militancia de Podemos la que quiere transformaciones valientes por muy duros que vengan los ataques. Y hoy yo creo, compañeros y compañeras, que estamos ante otra encrucijada. Hay que reconocerlo. En el ciclo político anterior, la pieza a batir se llamaba Podemos. De ahí las feroces campañas mediáticas que se desencadenaron contra nuestras ministras, bien fuera por denunciar la escalada bélica en Ucrania, ya fuera por llevar las conquistas feministas más lejos que nunca. Y, por supuesto, sabemos, y hoy lo voy a decir, que muchos actores políticos de derecha a izquierda querían que a Podemos le fuera mal en las elecciones del 28 de mayo. Aunque eso fuera arrastrar la unidad por los suelos, aunque eso fuera que la derecha haya conquistado el poder en muchas comunidades autónomas. Podemos no fue igual el 23 de julio, no fue igual, porque no queríamos permitir que la extrema derecha y la derecha siguieran avanzando. Y yo sé que eso pudo enfadar y pudo desilusionar a mucha gente de Podemos, y no sin razón. Y por eso hoy hay que afianzar un nuevo rumbo, un rumbo en el que Podemos marque una estrategia propia, que no pase por ser subalternos al Partido Socialista, pero tampoco por ser una izquierda cómoda, al modo que lo son los verdes alemanes. Y marcar un rumbo propio, afirmar nuestra autonomía, también exige, lo ha dicho Ione Belarra, significa exigir respeto para esta fuerza. La misma fuerza, el mismo respeto que Podemos ha tenido con el resto de fuerzas del espacio. Y eso solo puede pasar porque nunca más vuelva a haber vetos a compañeras como Irene Montero. Una reflexión más. Mirad, yo creo que un gobierno de Sánchez, un gobierno al final del Partido Socialista sin Podemos, puede decepcionar muy pronto. Y creo que un consejo de ministros y de ministras, sin nadie de Podemos que haga ruido para obligar al PSOE a cumplir sus promesas, y sin nadie de Podemos que empuje las transformaciones más adelante, puede ser que abra definitivamente la puerta a la derecha. Por eso, la autonomía, y lo digo hoy bien claro, de los 5 diputados y diputadas de Podemos en el Congreso va a ser más importante que nunca. Y esto lo tienen que tener claro, porque con los votos de Podemos no se van a aprobar recortes, no se van a dar pasos atrás en la legislación feminista del Ministerio de Igualdad y no vamos a validar una política internacional que no respete los derechos humanos, que no condene el imperialismo, que no condene el colonialismo, desde el Sáhara a Palestina. Y termino ya.
Todos tenemos que tener claro, todos y todas, que esta no es una conferencia política más. Hoy volvemos a empezar y nos comprometemos a cuidar esta herramienta colectiva que ha permitido llegar donde nunca llegó la izquierda histórica. Porque sin Podemos no hay transformación, porque la valentía, compañeros y compañeras, siempre merece la pena. ¡Claro que se puede! Y ahora os dejo con una compañera querida que ha mantenido las banderas de Podem bien altas también en Cataluña. Gracias, Conchi. Me pongo aquí porque ando un poco coja. ¿Me escucháis bien, no? Bueno, pues muy buenos días, compañeros, compañeras. Ya hemos empezado con una buena jornada. Muchísimas gracias por venir aquí, por reventar este teatro maravilloso, lleno de gente luchadora y, sobre todo, lleno de dignidad. Y para mí es un honor poder estar aquí otra vez, porque ya estuvimos hace poquito, como aquel que dice, haciendo política de verdad, debatiendo y participando activamente, ejerciendo en la democracia interna y escuchando las grandes propuestas que habéis trabajado. Quiero aquí agradecer a Ione el habernos dado esta oportunidad de poder abrir este espacio político y, sobre todo, poder abrir este horizonte de democracia de abajo arriba, que siempre veníamos diciéndolo. Y también quiero darle las gracias a la gente de organización, porque sin ellos y sin ellas no estaríamos aquí, que es un currazo enorme. 2.000 enmiendas, ¿eh? Y, sobre todo, quiero agradeceros especialmente a toda la militancia que hacéis posible que actos como los de hoy se hagan, que sigamos debatiendo, que sigamos encontrándonos y que sigamos teniendo todos estos debates. Y me vais a perdonar, pero especialmente quiero darle las gracias a la militancia de Cataluña, porque no ha sido nada fácil hacer política en Cataluña. Habéis demostrado, compañeros y compañeras, una enorme responsabilidad y también un gran respeto con la unidad, aunque nos lo han puesto bastante difícil muchas veces. Así que, nada, pido pues un aplauso para todos vosotros y vosotras, porque la verdad no hay partido con mejor militancia que la de Podemos. Nuestra tierra es uno de los ejemplos más claros de mezcla cultural, de tradiciones propias, que tiene lengua, que tiene un carácter propio y que ha conformado un mestizaje del cual nos sentimos bastante orgullosas. Cataluña no es lo que está vomitando la señora Ana Rosa Quintana, ni tampoco lo que vende el señor Puigdemont desde Bruselas. Me gustaría deciros que Cataluña es, por encima de todo, una tierra de trabajadores y trabajadoras que se levantan todos los días esperando tener un país mejor. Nuestra responsabilidad política siempre ha sido la de representar precisamente a esa gente, apostando por el diálogo, pero sobre todo por el derecho a decidir, pero el derecho a poder decidirlo todo. Y desde aquí quiero mandarle un mensaje a las fuerzas plurinacionales de Cataluña. Podem tiene claro dónde está y no nos rendimos ni bajamos los brazos. Vamos. Vamos a seguir defendiendo, como hemos hecho siempre, la amnistía, pero no la amnistía para Puyol, como vienen algunos diciendo, que salía en las noticias ya esta mañana. No, la amnistía para gente como Adri, como Kim, como Francesc y tantas personas que han ejercido su derecho a la libertad de expresión, que han sido la diana de la derecha fascista. Todos ellos tienen que estar libres porque no han hecho nada más que defender los derechos de todas. Pero también, como he dicho antes, seguimos apostando por el derecho a decidir de los pueblos. Queremos más autogobierno,
pero para que Cataluña proteja a su gente, blindando los servicios públicos y con más recursos, que los bomberos voluntarios que puedan, además, que nos están protegiendo cada día, puedan tener seguridad social y garantías laborales, para que podamos dejar a nuestros niños y a nuestras niñas en colegios en condiciones indignas y no en barracones, como están pasando. Y desde aquí, un saludo a la Escuela del Bosque, que es donde va mi hijo y es un barracón, que estamos luchando desde hace ya más de 10 años. También queremos acabar con las listas de espera para que bajen en la sanidad y no tengamos que seguir esperando meses y meses para que nos atiendan. Y también que los trabajadores y las trabajadoras tengan más derechos y mejores condiciones laborales. Igual que poner en el centro a los trabajadores de la discapacidad, que los tienen siempre en una situación de vulnerabilidad enorme. Cataluña es diversa, plural, luchadora y firme en la defensa de una vida digna. Fue fundamental en la Primera y en la Segunda República. Y estamos llamados también a empujar en la Tercera. El consenso en Cataluña es amplio. Cuando hablamos de monarquía, no queremos reyes ni imposiciones, queremos democracia y participación. Quiero decirles a los partidos independentistas, que tanto recuerdan a Lluís Companys, que la República se consiguió llegando a acuerdos con el Estado. Intentan siempre esconderlo, pero ahí lo tienen. Y tenemos que aprender del 1 de octubre y ser conscientes de que o hi ha una República per a totes o no hi haurà República para ningú. Si queremos... Si queremos democratizar el Estado, tenemos que hacerlo juntos y juntas. Es imposible que vaya a hacerlo con la derecha. Así que más vale que nos juntamos y que trabajemos para democratizar este país. Y en Cataluña defendemos un proyecto republicano, plurinacional, solidario, feminista, basado en el federalismo, que apuesta por el soberanismo popular para fortalecer los servicios públicos. Somos una fuerza plebeya que impugna las injusticias y aportamos nuestra fuerza para poder superarlas. Y aquí voy a entrar en materia. Quiero también decirle a la gente de Cataluña, este proceso lo he estado pendiente con muchísima atención durante estas semanas. Recojo además el mandato de acabar con la doble militancia también en Cataluña. Es el momento de decir alto y claro que Podem Cataluña continúa con su proyecto político y que será siempre la militancia de Podem la que decida su propio futuro. Aquí no cabe la rabia, no tiene cabida el desengaño. En Cataluña se debe respetar la soberanía organizativa de Podem y, en definitiva, la forma de hacer política, que es para la gente, de la mano de la gente y con la valentía para transformar de verdad las condiciones de vida de la mayoría. Solo con un Podem fuerte y organizado vamos a conseguir las mayores transformaciones que necesita este país. Un Podem arraigado en cada pueblo y en cada barrio, que trabaja mano a mano con las asociaciones, con las entidades, con los colectivos, con los sindicatos, con toda la gente organizada en la calle. Y es para mí un orgullo, de verdad, ser parte de todos vosotros y de todas vosotras, de la construcción de este espacio político de Podemos, por todo lo que ha hecho y por lo que nos queda todavía por hacer, que nos ha enseñado que los sueños, si los peleas y los defiendes con valentía, salen adelante. Así que, compañeros y compañeras, vamos con todo, porque juntas y juntos sí que se puede.
Y doy paso a Pablo. Pablo Fernández es diputado y portavoz de Podemos. Y Pablo, además, es el azote quijotesco de Castilla y León, de la derecha, que le da siempre un orgullo tenerlo de compañero. Bueno, pues muy buenos días, muy buenos. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer. Yo quería empezar agradeciendo a las compañeras y compañeros que han trabajado para que este día salga tan bien. Y sobre todo y especialmente quiero agradecer de todo corazón a toda la militancia, a todas las personas que habéis participado, que habéis aportado, que habéis hecho enmiendas al documento, a las más de 30.000 personas que habéis votado. Sois la auténtica encarnación del Sí se puede. No me cansaré nunca de decirlo. Gracias porque sois la mejor militancia del mundo. Muchas gracias. Y precisamente vosotras y vosotros sois los que nos habéis marcado nítidamente el camino. Habéis establecido una hoja de ruta preclara, de forma palmaria, que establece, a pesar de que parece que algunos no querían y que seguro molestará a mucha gente, establece que Podemos va a seguir siendo una fuerza política autónoma, una fuerza política soberana, una fuerza política con voz propia, una fuerza política que trabajará, como hemos trabajado siempre, para llegar a acuerdos de unidad, pero eso sí, con dos condiciones que habéis grabado a fuego en este documento político. Siempre con primarias y nunca más, nunca más con vetos como el que hicieron a la compañera Irene Montero. Y Podemos, compañeras y compañeros, va a seguir siendo el principal motor de cambio, la principal fuerza de transformación de este país. Y seguiremos haciéndolo como lo hemos hecho siempre, sin deber un euro a nadie, sin deber un céntimo a los bancos ni a los poderosos, y haciendo política de forma muy clara, sin cambiar de opinión, sin doblegarnos a las presiones, sin atender a los dictámenes de la progresía mediática como hacen otros, porque nosotros únicamente nos debemos a la gente. Y compañeras y compañeros, tenemos que estar muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Tenemos que estar muy, muy orgullosos de tener, por ejemplo, una ministra como Irene Montero, que ha puesto a España a la vanguardia del feminismo de Europa, una ministra como Irene Montero, que ha resistido ataques, presiones, que ha puesto a su cuerpo para ampliar derechos, para ensanchar libertades, con leyes que se van a recordar, como la ley trans, la ley solo sí o sí, o la ley del aborto. Muchas gracias, Irene Montero. Tenemos que estar muy orgullosos de tener a la mejor secretaria general posible, Jone Belarra, que es referente en Europa, la voz de la dignidad en Europa, la única persona que cuando nadie se atrevía a decirlo, llamó a las cosas por su nombre, que dijo que Israel está perpetrando un genocidio en Palestina, la única persona que dijo que había que imponer sanciones a Israel, que había que embargar armas, que había que llevar al criminal Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, cuando nadie más se atrevía a decirlo. Ahora, muchos lo dicen, la primera fue Jone Belarra, es un orgullo, compañeros y compañeras. Y no es fácil ser referente en Europa como Podemos lo está siendo. Europa, que en unos meses vamos a tener unas elecciones europeas que son cruciales, que son determinantes para las que nos tenemos que ir preparando, porque creo que tenemos que dar también la batalla y la pelea en la Unión Europea. Hay que frenar a la derecha y la ultraderecha también en Europa. No puede ser que estemos en una Unión Europea que hace acuerdos como el de migración, que es una auténtica cesión a la ultraderecha. Europa tiene que dejar de lamer las botas a Estados Unidos, Europa tiene que ser subordinada a Estados Unidos, Europa tiene que tener autonomía política propia. Y aquí, en España,
en el contexto que tenemos, es cierto que hemos frenado a la derecha y la ultraderecha, que están echados al monte. Veíamos ayer la manifestación facha con sus estabructos de siempre. Pero también es verdad que hemos perdido la mayoría progresista en este país. Y precisamente por eso, las cuatro diputadas y el diputado de Podemos van a ser fundamentales. Y yo os aseguro que la autonomía política de nuestras diputadas y diputados van a ser absolutamente cruciales para seguir empujando las transformaciones en este país. Porque en Podemos seguimos hablando de propuestas y en Podemos continuamos diciendo que hay que luchar para bajar el precio del transporte público, para limitar el precio de los alimentos, para derogar de una vez la ley Mordaza, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, para subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros, para continuar transformando las transformaciones y los cambios feministas en este país, para hacer una ley antirracista en España, para hacer que acaben las desigualdades entre el medio urbano y el medio rural, para llenar de oportunidades la España vaciada, para profundizar en la ley de memoria democrática y acabar con la vergüenza de que a día de hoy haya 114.000 personas asesinadas por el régimen franquista en las cunetas. Verdad, justicia y reparación. Y por supuesto, porque ser republicano se demuestra todos los días para continuar empujando ese horizonte republicano y hacer que Leonor nunca jamás llegue a ser reina. Queremos votar, queremos democracia, queremos elegir a nuestra jefa, a nuestro jefe de Estado en las urnas. Queremos construir un país más justo, más digno y mejor, en el que las personas sean lo primero. Así que, compañeras y compañeros, a por ellos, si se puede, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y os dejo con nuestra compañera Martina, que defiende mejor que nadie al pueblo andaluz, nuestra diputada por Granada, Martina. Muchas gracias, Pablo. Bueno, qué emoción estar aquí otra vez después de ese 16 de septiembre que nos reunimos aquí. Han pasado 50 días, se han presentado miles de enmiendas y hemos hecho un trabajo ingente desde todos los territorios de nuestro país con decenas y decenas de asambleas y de reuniones por todo el territorio de nuestro país. Y una cosa que tiene Podemos es que justamente nos pusimos unos plazos, como siempre los hemos cumplido, nos marcamos unos objetivos y como siempre los hemos cumplido y además también nos pusimos unas tareas y como siempre las hemos cumplido. Y eso es gracias a la gente de Podemos, a la militancia de Podemos y a todos vosotras y vosotras que habéis participado en este proceso tan importante. Y que hoy nuestra secretaria general nos ha dicho, bueno, la gran participación y el refrendo del documento que ha tenido, podemos estar muy, muy orgullosas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en Podemos sabemos siempre, ya decía que antes cumplíamos siempre, pero en Podemos sabemos siempre dónde estamos, para qué estamos. Y estos 50 días de trabajo no lo hemos pasado solamente debatiendo en asambleas, en sede, en pequeños grupos de trabajo, sino que además de hacer ese trabajo para nuestra hoja de ruta, para nuestro futuro, al futuro de nuestra organización, hemos seguido trabajando en cada uno de nuestros territorios en las cosas que de verdad importan y le importan a la gente. Y lo hemos seguido haciendo en Andalucía. Y hemos estado con los pensionistas. Y hemos estado con la marea blanca de la sanidad pública. Hemos estado apoyando a la educación pública. Hemos estado también con el personal técnico de integración social que está en toda Andalucía ahora mismo reivindicando que no se pueden privatizar los servicios públicos y que esa calidad del servicio no puede seguir como la estamos soportando hasta ahora mismo en Andalucía. La única comunidad autónoma que tiene un servicio privatizado que es esencial. Hemos estado con los bomberos forestales, hemos estado en cada una de las batallas, de las luchas, con la gente que está peleando por salvar Doñana. Quiero decir con esto que a nosotras
nos sobran muchas veces valentía para seguir trabajando, no solamente nuestra hoja de ruta interna, sino para seguir en las calles con todos los colectivos, porque venimos de ahí y porque vamos a seguir haciéndolo. Y, como no, exigiendo también en Andalucía, como hemos estado haciendo con nuestros parlamentarios andaluces, a los que se lo quiero agradecer su trabajo, exigiéndole cada día al Partido Popular que deje de destrozar nuestra tierra, que deje de destrozar Andalucía. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar haciendo el trabajo que no está haciendo ahora mismo nadie en Andalucía, y así tengo que decirlo. Y otra lucha fundamental, en unos momentos tan dolorosos y tan complicados, ha sido la de estar al lado del pueblo palestino, como no podía ser de otra manera. Desde el primer ataque, desde el principio del genocidio, desde el primer asesinato a una niña, a un periodista, hemos sido la única fuerza política de Europa que hemos dicho, que un criminal tiene que ir ante la Corte Penal Internacional. Hemos sido la única fuerza política que está dentro de un gobierno que ha tenido esa valentía. Y eso es gracias también a nuestra secretaria general, Ione Belarra. Es importante decirlo, que es un referente europeo, pero también internacional. Y es gracias a nuestras ministras, al trabajo valiente que han estado haciendo nuestras ministras. Porque es fácil ser valiente a posteriori. ¿Os acordáis de aquello de capitán a posteriori, no? Había muchos memes. Pues lo mismo, es muy fácil ser valiente a posteriori. Pero nosotros somos de Podemos y tenemos el orgullo de que no somos una izquierda ni lenta ni cobarde. ¿Y por qué hay fuerza política o una izquierda que es lenta y cobarde? Pues lo voy a decir, compañero. Cuando hay titubeos, cuando hay dudas, cuando no se habla claro, cuando no se sabe dónde está, es porque no se tienen principios. Nosotros lo tenemos tan claro que nunca dudamos que estamos en el lado bueno de la historia. Y estamos con la gente que sufre. Por eso para nosotras es fácil ser valiente. Y cuando otros van, Ione, Irene, ya vienen de allí. Y así tengo que decirlo. Así que se van a las filas. Y voy terminando. ¿Por qué os digo que nosotras no nos equivocamos? ¿Por qué no nos equivocamos? Bueno, pues por el propio ADN que tiene nuestra organización política, que tiene Podemos. Porque la última palabra, la última reflexión, el último debate, la última discusión se da dentro de la militancia de Podemos. La última palabra la tenemos los de abajo, la tenemos la militancia. Por eso no podemos equivocarnos, porque hacemos un trabajo colectivo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, voy a terminar ya, que lo he dicho antes, pero no he terminado. Asustamos, nos temen, quieren acabar con nosotras, lo hemos visto continuamente, porque somos justamente una fuerza política orgullosamente demócrata. Y porque tenemos coherencia y porque tomamos decisiones colectivas justamente de manera colectiva, que no es tan fácil en otras formaciones ni en otros espacios políticos. Nosotros no hacemos las cosas en una mesa de camilla y por eso nos temen, porque estamos juntas y juntos siempre trabajando. Y ese ADN se ve justamente en el documento que se ha presentado, en esas enmiendas que van muy en consonancia con el texto del documento, porque somos una fuerza, como digo, valiente, radicalmente demócrata, que queremos cambiar nuestro país y lo hemos cambiado, y además que no se conforma. Y lo más importante es que cumple con su palabra. Hacemos lo que decimos, por eso somos ahora mismo, y así lo tengo claro, y lo tengo claro con mis cinco compañeros que estamos en... O sea, mis otros cuatro compañeros que estamos en el Congreso, que somos los únicos que somos garantía de cambio porque ya lo hemos hecho. No vamos a renunciar, por supuesto, a lo que fuimos ni a lo que somos, pero tenemos que avanzar y por eso estamos aquí hoy para nuestra hoja de ruta, porque estoy convencida de que somos la única fuerza que hemos transformado este país, pero que vamos a seguir transformándolo. Necesario y necesaria, imprescindible para el cambio de nuestro país. Y lo haremos con los colectivos sociales, con las AMPA, con los movimientos vecinales, porque venimos de ahí, porque estamos con ellos, no estamos solas, ni ellos están solas mientras que nosotras estemos aquí en cada una de sus reivindicaciones, porque a todos y a todas nos une el derecho a soñar, a tener un país mejor, el país que merecemos y el país que queremos. Así que, compañeras y compañeras, gracias, gracias. Os invito
el 4 de diciembre, Andalucía. Ojalá pudieseis venir todo y toda esa gran manifestación que vamos a tener, bueno, para reivindicar esa lucha en las calles del 77 en Andalucía. Lo haremos en el mes de diciembre. Estáis invitados, invitadas, porque solamente voy a decir una cosa, con Andalucía todo, sin Andalucía nada. Así que un abrazo y gracias. Y voy a presentar a mi compañera Noemí, el huracán canario que está trabajando en el Congreso para que Canarias tenga voz y tenga por fin, bueno, una representación como nos merecemos todos y todas. Muchas gracias, Martina. Pues del calorcito del pueblo andaluz nos vamos al calorcito del pueblo canario, que es un pueblo igual de acogedor que el pueblo andaluz, y por eso nos duele tanto las muertes que están habiendo cada día en Canarias de personas que intentan llegar a nuestras costas. Por eso nos duele tanto que no entendemos cómo en un pacto de gobierno se puede olvidar y se puede obviar el reto migratorio. Estoy segura que si ese documento llega a llegar a manos de Podemos, esto no hubiera ocurrido. Sin lugar a dudas. En estos días estamos viendo que aquellos que tenían todo atado y bien atado durante la transición están intentando apuntalar al régimen. Y para ello están utilizando todos los instrumentos que controlan, que están de su mano, ya sea la monarquía, el Consejo General del Poder Judicial, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, casi todos los medios de comunicación. Y a estas personas que quieren que nada cambie en nuestro país, que todo siga igual, evidentemente, pues Podemos les estorba. Les estorba porque somos una fuerza o un movimiento ciudadano, vamos a reconocernos en cómo nacimos, en nuestra identidad, que ha venido para cambiarlo todo, para transformar la sociedad española tal y cual la conocíamos. Hemos logrado abrir brecha en muchos sentidos. Hemos logrado entrar en el poder legislativo, en todas las instituciones, parlamentos, en el Congreso, en el poder también ejecutivo. Hemos estado en los gobiernos desarrollando cambios importantes para nuestro país. También ahora están haciendo brecha algunas compañeras, también logrando pues darnos información alternativa desde medios como Canal Red o otros medios, por lo cual se lo agradecemos enormemente, enormemente. Y esto lo que hace, evidentemente, es que nos quieran muertos, ¿no? Por eso llevan matando a Podemos prácticamente desde nuestro nacimiento, porque saben que no nos vamos a chantar. A pesar de los golpes que hemos recibido, yo creo que ninguna otra fuerza política ha recibido esa persecución y violencia política que ha recibido Podemos, y a pesar de ello no nos achantamos, compañeras. Seguimos denunciando a las cloacas del Estado, seguimos denunciando a los jueces corruptos y machistas, seguimos denunciando a los medios de comunicación mercenarios, seguimos denunciando a los empresarios despiadados. Y esto quiere decir que todos ellos sean así, no, pero evidentemente nosotros tenemos que hacer fuerza por quitarle la careta y que caigan aquellos canallas. Y esto no lo podemos hacer desde las sonrisas, desde las palmaditas en las espaldas. Esto no va a servir de nada. Los besitos no sirven de nada. Lo que sirve es tener el coraje que ha tenido nuestra ministra y secretaria general, Ione Belarra, para hablar bien clarito.
para decir, antes que ningún otro líder mundial, que lo que estaba ocurriendo en Palestina es un genocidio, que lo que está haciendo Israel se llama crímenes de guerra. Por eso sí que importa, sí que importa quién esté al frente de un ministerio, qué persona esté al frente de un ministerio. Sí importa, porque yo no quiero políticas superficiales, yo no quiero políticas de brilli brilli y purpurina, que nada cambien. Yo quiero políticas transformadoras. Políticas transformadoras como llevar a cabo la ley de solo sí es sí, la ley trans, la reforma de la ley del aborto. Por eso quiero dar las gracias a nuestra compañera y ministra, nuestra querida Irene Montero, por no escoger el camino fácil, por poner siempre el cuerpo y el alma. Y eso no es nada fácil, compañeros. Nosotros sabemos que el precio a pagar es muy alto, pero vamos a seguir adelante, cueste lo que cueste. Y no nos van a comprar por 30 monedas de plata. Y para eso tenemos a la militancia que nos marca el camino, como ha hecho durante todo este proceso que culmina hoy. El otro día estaba yo un poco melancólica, y me puse a escuchar al gran Silvio Rodríguez, como no, una de sus canciones icónicas, El Necio, y yo lo identificaba, ese necio, con Podemos, ¿no? Porque nos vienen a convidar a que nos arrepintamos, a que no perdamos, nos vienen a convidar a indefinirnos y nos vienen a convidar a tantas mierdas, ¿verdad? Y sin embargo, nosotras vamos a morir como vivimos. Así que, compañeros, sí se puede, que el camino los marcamos cada uno de nosotros que estamos aquí, que aquí existe la democracia y la participación de la ciudadanía y que a este muerto, o al que todos les quieren muerto, les queda mucha vida. Y en el camino lo iremos viendo. Muchas gracias. Y les dejo con el compañero Rafa Mayoral, que yo no lo definiría a él como necio, sino como uno de esos hombres imprescindibles que decía Brecht, que luchan cada día. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí, la verdad que es un placer poder intervenir en este acto, después de una mesa de trabajo que hemos tenido esta mañana, que ha sido para mí muy útil y que creo que pues este acto viene a poner el cierre a lo que es el primer paso. Un primer paso que damos en el día de hoy básicamente para decir lo que ya hemos dicho alguna vez. Podemos existe por la voluntad de sus militantes y nada más. Y Podemos existirá mientras exista la voluntad de sus militantes, le guste o no le guste a los medios de comunicación y a ese poder que no se presenta a las elecciones. Mirad, estos últimos meses, este último mes en concreto, pero lo ampliaría más, pero este último mes ha sido muy duro con lo que ha sido el bombardeo y el ataque a Gaza por parte de Israel. Creo que también lo fue cuando se inició la guerra de Ucrania. Y recuerdo que hubo un programa, ¿no? Un programa que asumió el discurso belicista, ¿no? Y claro, la guerra es buenísima, como todo el mundo sabe, para la gente y eso. Y entonces, claro, era muy feo que hubiera ministros y ministras que denunciasen la guerra o que planteasen que hay otro camino diferente a la guerra. Y a nuestra secretaria general, para insultarla, la llamaron en la tele ministra Gandhi.
Y claro, yo lo escuchaba, no daba crédito, se me abrían los ojos como platos y decía, pues si es nuestra ministra Gandhi, estamos muy orgullosos y orgullosas de que le pongan el apelativo de alguien que fue capaz de derrotar al Imperio Británico cuando todos pensaban que era invencible y que lo hizo de la mano de la gente humilde y trabajadora. Y creo que hay momentos en los que es muy importante que haya gente que se ponga de pie, se plante y se niegue a asumir la verdad oficial. Que se plante y que diga algo tan sencillo como que el colonialismo es un crimen. Nosotros y nosotras creemos que la paz es el primero de todos los derechos de los pueblos, porque es el primero que hace posible el resto. Si no hay paz, el resto de los derechos no son posibles. Por eso, gracias, Yone, por hacernos sentir orgullosos y orgullosas. Y gracias por ponernos al lado de todos los pueblos del mundo para manifestar la amistad que siente el pueblo español y la hermandad que tiene nuestro pueblo con todos los pueblos del mundo. Esta semana hemos visto un espectáculo. Un espectáculo en el que nos han querido decir cosas, ¿no? Cositas. Nos han dicho que quieren que haya reyes no solo para ahora, sino para después. Y claro, eso en general a nosotros no nos cuadra. Y a la gente joven tampoco. Y nos han dicho que después del preparado viene su hija. Porque claro, está muy preparada, ha estudiado mucho y está ya, pues ya lo habéis visto, da barrigazos en la Academia General de Zaragoza como cualquiera, ¿no? Claro, la verdad es que ahí tenemos una diferencia. Nosotros no tenemos ningún problema. Si Leonor se quiere presentar a las elecciones, que se presente. Pero nosotros y nosotras pensamos que Felipe VI tiene que ser el último. Nosotros y nosotras pensamos que la mujer, la primera mujer que sea jefa del Estado en este país hoy, estudia en una universidad pública y es hija de una familia de la clase trabajadora. Porque nosotros y nosotras partimos de un pensamiento sencillo que entiende todo el mundo. Nadie es más que nadie. Eso quiere decir la República. Y cuando a nosotros nos dicen que por qué queremos la República, nosotros tenemos que aprender de nuestro pueblo. ¿Y qué es la República para nuestro pueblo? ¿Qué ha sido a lo largo de la historia? La República es la protección a los parados cuando se quedan sin empleo. La República es una escuela para todos los niños y niñas, independientemente de cuáles sean sus ingresos económicos. La República para nosotros es que a nadie que esté enfermo le falte asistencia médica. La República para nosotros y para nosotras es garantizar la dignidad de todas las personas. Eso es para nosotros la República. Y le agradecemos a nuestro pueblo que ya haya traído muchos trocitos de esa República y asumimos la tarea de acabar las tareas pendientes. Eso es lo que nosotros queremos. No hemos venido a llorar por las repúblicas pasadas. Venimos a construir la nuestra. Cuando nos han dicho tantas veces que las cosas son imposibles, nos lo dicen muchas veces, incluso cuando tengamos dudas de si nos estamos equivocando, aprendamos de nuestro pueblo, que es el mejor maestro siempre. Y nuestro pueblo nos ha enseñado muchas cosas, muchas. Hoy podemos reunirnos aquí gracias a una conquista democrática de nuestro pueblo. Y por eso, cuando nos dicen permanentemente que no se puede,
Nosotros tenemos muchos ejemplos que cuando la gente trabajadora, cuando las clases populares participan del proceso político, todo es posible. Porque al final, las cosas útiles, las más hermosas, siempre se hicieron de manos de la clase trabajadora. Yo tuve la posibilidad de aprender la primera movilización en la que yo pude participar en mi vida fue la huelga general del 14 de diciembre. La verdad que tuve un privilegio porque aprendí una cosa que no se me ha olvidado nunca más y se me grabó a fuego, me lo dijo un compañero sindicalista. Ese día se paró todo, nada funcionaba. ¿Sabéis por qué? Porque sin permiso de la gente trabajadora no se enciende ni la luz. Pero hay algo más importante, que no es que no se encienda ni la luz, sino que de la mano de la gente trabajadora, que es la que hace que funcione este país todos los días, seremos capaces de encender todas las luces que sean necesarias. Mirad, las organizaciones, no se milita en las organizaciones, se milita en las causas. Y hay que ver si las organizaciones son útiles para las causas. Para mí esta organización, y creo que es una reflexión compartida con las que estamos aquí, es una organización útil para las clases populares y para la clase trabajadora. Es una organización útil para cambiar el mundo, es una organización útil para cambiar la sociedad de nuestro país. Por eso militamos en nuestra organización, porque confiamos en nuestro pueblo. Y creo que eso debe ser la guía de nuestra actividad en los meses que tenemos por delante. Creo que tenemos que ser capaces de enraizarnos en nuestros pueblos, en nuestros barrios y hacer parte de las luchas por emanciparnos, las luchas por la vida, que es las que despliega nuestro pueblo. Y ahí aportar desde el concurso de nuestros modestos esfuerzos. Para mí es un honor dar la palabra a la persona que se la voy a dar ahora. Y hay algo que querría decir. Al complejo mediático concentrado, a los oligarcas y a los reaccionarios, a los vasallos, que hay mucho vasallo últimamente, no les gusta que haya gente que procede de la clase trabajadora que ejerza funciones públicas. Y entonces les gusta insultar. Y entonces, yo recuerdo que a Irene le decían, la cajera, mira que les jode, que las clases populares y la clase trabajadora abrieran las universidades a centenares de miles de hijos y hijas de su clase, mira que les jode, mira que les jode. Que la hija de un mozo de mudanzas y de una maestra de escuela haya sido una de las mejores ministras que ha tenido nuestro gobierno. Mira que les jode. Pero ¿sabéis qué es lo que más les jode de todo esto? Que cuando llegan los momentos decisivos, a ella le dijeron, vente a Harvard. Y yo conozco muchos cuadros políticos muy buenos, que los ficharon fundaciones y think tanks cuando estaban en su mejor momento. Le dijeron, ven, que te llevo y hazte profe en una buena universidad y olvídate de tu gente. Y lo que les jode, en el fondo, de Irene, básicamente, es que cuando tuvo que optar, no tuvo dudas. Al lado de su pueblo, a devolver la deuda a la clase trabajadora que le permitió poder llegar a la universidad y tener uno de los expedientes más brillantes. Y eso creo que es lo más importante, demostrarles una y otra vez que en el corazón de nuestro pueblo anidan nuestros sueños y que Irene es una muestra de que se pueden conseguir. Adelante, que sí se puede.
Compañeras, compañeros, compañeres, buenos días a todas, a todos y a todes. Me sumo al agradecimiento que han hecho todas las compañeras y compañeros, empezando por la secretaria general, que fue quien nos propuso este proceso de fortalecimiento organizativo que hoy termina, a las miles de compañeras y compañeros que habéis participado en cada asamblea, que os habéis leído los documentos, que habéis hecho aportaciones, y también al equipo de organización liderado por Lilith Bestringe, que ha hecho posible que hoy estemos aquí y que demos ese proceso de fortalecimiento organizativo para que esta herramienta del pueblo siga siendo útil para todas las transformaciones que nos quedan por delante. Mirad, como decía Rafa, estamos en un momento difícil como país y también nuestra organización ha atravesado un momento difícil. Precisamente por eso, como siempre dice Yone, la esperanza es nuestra tarea cotidiana más importante. Mientras haya tareas de transformación pendientes, esta herramienta popular seguirá teniendo sentido. Y ante cada dificultad, nosotras ponemos esperanza y trabajo colectivo, voluntad popular para hacer posible lo que todo el mundo nos dice que es imposible. Eso es Podemos, eso sois cada una de vosotras y vosotros, y sois lo mejor que tiene este país. La garantía de transformación desde abajo, haciendo posible lo que siempre nos dicen que es imposible. Y mirad, creo que es muy importante empezar hablando del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. La militancia de Podemos no ha dudado, y tampoco a quienes nos habéis elegido como vuestras representantes, empezando por nuestra secretaria general, Yone Belarra. Es urgente denunciar que hay unos asesinos que desde un estado están bombardeando ambulancias que trasladan heridos, que están cerrando toda la posibilidad de entrada de ayuda humanitaria, que bombardean sin escrúpulos y contra toda la legalidad internacional a la población civil en la cárcel al aire libre más grande del mundo. Hay que pararle los pies a Netanyahu y hay que ser claras. Ningún dirigente político, ni siquiera Netanyahu, se atrevería a bombardear a la población civil de forma indiscriminada. Ningún dirigente político, ni siquiera Netanyahu, se atrevería a bombardear sedes de la ONU, se atrevería a bombardear ambulancias, hospitales, objetivos que nunca pueden ser objetivos militares, que forma parte básica del derecho internacional humanitario. Ningún dirigente político, ni siquiera el más poderoso, el señor Netanyahu, se atrevería a hacer este genocidio a plena luz del día si no se supiese protegido por las principales potencias económicas y políticas a nivel internacional, especialmente por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Que no nos hagan cómplices, no en nuestro nombre y no con nuestro silencio. Y mirad, tenemos la suerte de que nuestra secretaria general nunca se ha olvidado de una cosa: abrazar a tu pueblo es abrazar a todos los pueblos del mundo. Abrazar y amar a tu pueblo es abrazar a todos los pueblos del mundo. Y en este caso había que abrazar a Palestina. Y para abrazar a Palestina hace falta enseñarle los dientes a los poderosos. No se puede amar a un pueblo sin enseñarle los dientes a los genocidas que asesinan a ese pueblo. Y eso solo se ha atrevido a hacerlo Yone Belarra y la militancia de Podemos. Así que gracias, Yone, por no olvidar que los besos y los abrazos se dan enseñando los dientes a quienes quieren hacernos cómplices con su silencio, con su apoyo a Netanyahu, de este genocidio que tiene que parar ya. Y mirad, con Palestina, igual que esta semana con la jura de la Constitución por parte de la hija del rey, nos han repetido una cosa: se puede ser republicano, se puede estar en contra de los genocidios,
Pero, hombre, si sois ministras, si sois diputadas, no lo digáis, que queda feo. No suena bien que un ministro, una ministra, un diputado, una diputada diga esas cosas, aunque sean verdad y aunque haya gente que las piensa, incluso aunque sean mayoritarias, aunque sean ideas mayoritarias. Nos piden respeto institucional, porque no queda bien. ¿Y qué nos están queriendo decir en realidad? Pues lo que nos llevan diciendo 8 años, que las personas que pensamos como nosotras podemos existir, pero no podemos estar representadas en las instituciones de nuestro país. Respeto institucional no es que seas republicano o monárquico, le tengas que bailar el agua a la monarquía y legitimar el principio hereditario de una de las instituciones más importantes del Estado, como es la jefatura del Estado. Respeto institucional no es que se esté cometiendo un genocidio y nos tengamos que callar porque Estados Unidos o Israel son estados muy poderosos. Respeto institucional significa que si nos votan siendo republicanas, seamos republicanas también como ministras, y que la gente republicana de este país pueda ver con orgullo a sus ministras republicanas legitimando el principio democrático y no el principio hereditario. Respeto institucional significa que cuando hay un genocidio en Palestina, nuestra ministra Yone Belarra lo diga claramente, que es un genocidio, que hace falta suspender las relaciones diplomáticas con Israel e imponer sanciones ejemplares a esos asesinos genocidas que están utilizando un Estado para masacrar a un pueblo desde hace décadas. Eso es respeto institucional. Respeto institucional significa que las gentes que pensamos como nosotras tenemos el mismo derecho a estar representadas en la estructura del Estado que la gente que piensa que Leonor tiene que ser reina o que en Palestina tenemos que quedarnos en silencio. Y mirad, esta fuerza política ha conseguido en estos años muchas cosas que nos decían que eran imposibles. Javi recordaba algunas. Primero nos dijeron que no era posible gobernar, aunque desde 2015 daban los números, recordadlo, nos dijeron que era imposible. Y nos decían que en todo caso teníamos que asumir una geometría variable con Ciudadanos. ¿Os acordáis de ese momento en el que podíamos gobernar a 3? El Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Nos han intentado decir que no existía un bloque progresista en nuestro país. Nos han dicho que era imposible una moción de censura para sacar al partido más corrupto de nuestra historia de las instituciones. Y después nos dijeron una y otra vez que no era posible gobernar. Y cuando una tras otra fuimos demostrando que todo lo que nos decían que no era posible, sí lo era, rompimos esa cláusula de exclusión histórica y conseguimos el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia. Y contrario a lo que nos decían, solo os importan los sillones, queréis sentaros en un consejo de ministros para ganar mucho dinero. Nosotras hemos estado en cada ministerio empujando las principales transformaciones democráticas de esta legislatura. Y de nuevo, haciendo posible lo que nos decían que era imposible. La primera vez que se propuso el tope al gas en este país lo hizo Yone Belarra y nos dijeron desde el propio Partido Socialista, la propia vicepresidenta que después cogió nuestra propuesta y la llevó a Europa, que eso era una locura, que no se podía hacer. Cuando presentamos por primera vez la proposición de ley en el Congreso para tener en este país un impuesto a las grandes fortunas, el Partido Socialista, incluidos sus ministros y su presidente, votaron en contra del impuesto a las grandes fortunas y pocos meses después se convertía en ley en el Boletín Oficial del Estado. Nos dijeron que era imposible la ley solo si es sí, la ley trans, la ley de vivienda, intervenir sectores estratégicos de la economía, acordaros cuando nos llamaban bolivarianas comunistas, por querer que el Estado intervenga en aquellos sectores estratégicos de la economía que les van los derechos a la gente de nuestro país en ellos y que están en manos de especuladores que ganan millonadas a costa del sufrimiento y de la vulneración de derechos fundamentales de nuestro pueblo. No hemos parado de hacer posible lo que todos y todas nos decían siempre, incluido nuestro socio de gobierno, que eran imposibles. Y ahora que hemos demostrado que lo que nos decían que era imposible es posible y que además
No vamos a marcharnos a pesar del enorme precio político que nos quieren hacer pagar por hacer esas transformaciones. Ahora quieren que ese gobierno de coalición sea una anécdota. Ahora nos quieren decir que se pudo antes, pero que ahora ya no se puede. Que nuestro camino de transformación ha terminado. No saben ya qué hacer para frenar las transformaciones sociales y políticas en nuestro país. No saben qué hacer para parar la democratización tan necesaria de todas las estructuras del Estado. Y Yone lo explicaba muy bien. La única fórmula mágica que se les ha ocurrido, como no son capaces de convencer a los sectores populares, a nuestros pueblos, de que es mejor restauración que cambio, lo único que son capaces de hacer es intentar sustituir a Podemos por otro partido que no incomode a los que mandan sin presentarse a las elecciones y que deje seguir haciendo a los poderes políticos, mediáticos y económicos sin molestarles demasiado. Y por eso, este, compañeras y compañeros, es el momento de la esperanza y de la militancia. Si en estos años la voz de la militancia de Podemos ha sido fundamental para que incluso cuando hemos cometido errores nunca nos hayamos equivocado de qué es lo que teníamos que hacer. Si la militancia de Podemos es la masa madre y, como decía Rafa, esta herramienta va a seguir teniendo sentido mientras su militancia esté dispuesta a pelear y mientras siga habiendo una voluntad democrática y transformadora de nuestros pueblos y de las gentes de nuestro país. Ahora es más importante que nunca que cada militante, cada una de vosotras y de vosotros, tenga una tarea. Hay tareas que pueden parecer más grandes y tareas que pueden parecer más pequeñas, pero todas esas tareas son imprescindibles para transformar nuestro país. Nosotras somos útiles cuando convencemos en la cola de un supermercado, cuando hablamos con los padres, las madres, las familias de nuestros hijos e hijas. Nosotras somos útiles cuando hablamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Cada vez que decimos sí, yo estoy con Belarra, que denuncia el genocidio contra el pueblo palestino. Sí, a mí me parece bien que haya ministras que no legitimen el principio hereditario en una institución de nuestro país en pleno siglo XXI, que no es solo más propio de otros tiempos, es contrario a la democracia. Sí, yo defiendo un país en el que nadie es más que nadie. Esas tareas militantes cotidianas, aunque parezcan pequeñas, son las más importantes, porque nosotras tenemos enfrente a todos los poderes de este país, los mediáticos, los económicos, los políticos. Tenemos cada militante que tener una tarea de transformación y si no la tenemos, la pensamos, la encontramos y nos ponemos a ella. Es más importante que nunca que no haya un militante o una militante de Podemos sin tarea. Y además de que cada militante tenga una tarea, es el momento de la militancia, es también el momento de la esperanza. Es el momento de volver a hacerlo una vez más. Es el momento de volver a demostrar que cuando todo el mundo nos dice que algo no es posible, ahí están las gentes de Podemos para hacerlo posible. Y pasa una cosa. Que es mucho más profunda que cualquier discurso político o que cualquier titular que nosotras podamos conseguir en un medio de comunicación cada vez que intentamos trasladar una idea en la sociedad. Cada vez que hay una persona que no es indiferente a la injusticia, que siente dolor cuando hay otra persona que sufre, la conozca de toda la vida o no la conozca de nada. Cada vez que hay alguien que no es indiferente al dolor, ahí está la semilla de la esperanza y la semilla de la política. Creer que un dolor es injusto, que una ausencia de derechos es injusto, que una necesidad es injusta y merece ser cambiada, ahí está la semilla profunda
de la esperanza y, por tanto, de la política. El silencio es lo contrario a la política. El silencio legitima el dolor. El silencio legitima las injusticias. El silencio naturaliza que esas injusticias se van a quedar ahí. El silencio le dice a quien sufre que no podemos hacer nada por evitar esa vulneración de derechos. El silencio le dice a quien no tiene derechos que no podemos hacer nada. El silencio siembra antipolítica. Sin embargo, levantarse, ponerse en pie, trabajar con otros y con otras y hacer mucho ruido. Esa es la semilla, compañeras, de la esperanza y de lo que se puede hacer posible solamente porque decidimos que podemos hacerlo posible. Es el principio democrático más fundamental. Las cosas son posibles porque el pueblo quiere que sean posibles, porque somos soberanas. Es también la semilla de la soberanía popular que tanto costó conquistar. Es el pueblo el que manda. Y hegemonía no significa callar para no incomodar. Hegemonía significa persuadir, atreverse a ganar, aunque al principio parezca que es imposible. Callar es renunciar y conformarse, es dejar que manden los que han mandado hasta ahora. Podemos es la fuerza política que está dispuesta a hablar y hacer ruido, precisamente porque es la única manera de hacer posibles las transformaciones y la garantía de derechos que necesita nuestro país. Y hemos aprendido esto del único del que se puede aprender, como decía Marcelino Camacho, las cosas bellas, útiles y necesarias, de la mano de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, que son las que hacen posibles todas las cosas bellas, útiles y necesarias en nuestro país. Y también lo hemos aprendido del feminismo. También lo hemos aprendido del feminismo. Hace no tantos años era imposible, impensable, que el feminismo fuese el motor y el centro del debate social y del debate público. Hace no tantos años era impensable que pudiésemos tener una ley que situaba el consentimiento en el centro. Hace no tantos años era impensable que millones de mujeres en este país tomasen conciencia de que tenían derecho a la libertad sexual y a ejercer su derecho a la libertad sexual. Hace no tanto tiempo era impensable que muchos hombres se preguntasen si alguna vez se habían preguntado si el acto sexual que estaban llevando a cabo era o no era consentido y dejasen de considerarlo una chorrada o algo que no merecía atención pública. Era impensable no hace tanto tiempo decir que la red pública de salud es la que tiene que garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero tampoco hace tanto que era impensable hablar como parte del debate político del derecho a un permiso de trabajo si tienes una menstruación dolorosa o incapacitante. Y hace no tanto era impensable que en nuestra sociedad se respetase a las personas trans y que todo el mundo entendiese que el más fundamental de todos los derechos es el derecho a ser quien eres, sin sufrir discriminación ni violencias por ello. El movimiento feminista no ha conseguido esas victorias populares callándose. Las ha conseguido atreviéndose a ganar cuando todo el mundo le decía no se puede. ¿Cuántas de vosotras acordaros, por ejemplo, en el caso de Nevenka, cuando todo un pueblo salía a denunciar que esa mujer que estaba denunciando una violencia sexual estaba intentando romperle la vida a su agresor? Y había 4 feministas allí diciendo sí, sí, esto es una agresión sexual y vamos a proteger a la víctima. Si no hubiese sido porque el movimiento feminista estuvo al lado de Nevenka, aunque eran 4, hoy no tendría Jenny Hermoso el apoyo de toda una sociedad diciendo se acabó, protegiendo a la víctima, garantizando sus derechos y denunciando las estrategias machistas de quien le dio un beso no consentido. El feminismo, compañeras, es el motor de la democracia porque se atreve a ganar, porque está dispuesto a perder 100 veces y ganar la 101. Y muchas veces en estos últimos tiempos nos han dicho que cuando las feministas avanzamos, que cuando conquistamos derechos, cuando vamos demasiado rápido
incomodamos a los hombres entre 40 y 50 y ponemos en riesgo los gobiernos populares. Nos dicen, callaros las feministas, silencio en la sala las feministas, no aparezcáis mucho en campaña, porque cuando las feministas habláis demasiado, se os escucha demasiado, transformáis demasiado, ponéis en riesgo los gobiernos democráticos. Yo... ¡Abajo el PMI! Yo creo... que va a vencer. Yo creo que es al revés, compañeras. No hay un solo gobierno democrático que ahora mismo se pueda ganar sin la movilización de las mujeres y particularmente sin la movilización de las feministas. Y precisamente si atacan a las feministas es porque somos ahora mismo el motor de los procesos de transformación popular y de los procesos de transformación democrática. Si consiguen disciplinar al movimiento feminista, conseguirán disciplinar a muchos de nuestros pueblos y tardaremos décadas en volver a reconstruir esa voluntad colectiva, democrática y transformadora. No os olvidéis nunca de que cada victoria que ha puesto encima de la mesa el movimiento feminista, las mujeres racializadas, pensad en Rosa Parks, pensad en Clara Campoamor, en las sufragistas, en las republicanas. Nunca, nunca ha habido un avance sin un intento de disciplinamiento y de violencia política contra esas mujeres. La primera vez que Rosa Parks se sentó en un asiento que no le estaba permitido, no le dijeron, ay, es verdad, tienes razón, siéntate muy cómoda. La llevaron a la cárcel. A las sufragistas las sometieron a tortura, las obligaban a comer y las metían la comida en contra de su voluntad. Las encarcelaron una y otra vez. A Clara Campoamor le dejaron sola sus propios compañeros. Compañeras, no hay un solo avance popular, democrático, feminista, que no tenga por parte de los poderosos una respuesta en forma de violencia y de intento de disciplinamiento, porque el problema no son las mujeres o los hombres que se ponen temporalmente al frente, sino la posibilidad de demostrarle a un pueblo entero que lo que nos dicen que no se puede, se puede. Si consiguen disciplinar a una, consiguen disciplinar a todo un pueblo, y eso es lo que la militancia de Podemos tiene que conseguir que no pase en todos estos años. Por eso, compañeras, compañeros, nos han dicho durante mucho tiempo que hemos ido demasiado rápido. Nosotras les respondemos que llevamos siglos esperando, que nuestros derechos son urgentes, que los sufrimientos de nuestro pueblo tienen toda la legitimidad y la necesidad de ser combatidos hasta que todo el mundo pueda vivir vidas dignas de ser vividas, hasta que todo el mundo pueda ser feliz. Y lo que podemos es nuestra capacidad para ser una herramienta útil para nuestros pueblos, para nuestras gentes, para los sectores populares, no tenemos que explicárselo a nadie. Lo vamos a demostrar como estos últimos 10 años, caminando.